Bueno, ya sabéis que Moflete rompió mi ring light, así que siento mucho si la luz no es muy buena, pero es que aquí está muy nublado, entonces la luz va cambiando. Bueno, el vídeo que os quería grabar hoy es sobre... Bueno, quería haber hecho un haul de iMads, quería haber hecho... Pues grabaros cada cosa que he ido comprando este de verano, pero... No he podido, he estado súper ocupada. Así que lo que he decidido hacer es el haul del verano. ¡Tini! Bueno, pues os voy a contar un poquito todo lo que me he comprado, lo que compré en iMads. Un poco mi opinión de iMads, ya que estamos. Y bueno, pues nada. Vamos a empezar. Bien, el primer producto del que os voy a hablar... bueno, creo que casi todo lo que os voy a hablar aquí hoy es maquillaje. Excepto, creo que alguna cosa que compré en Primark de ropa, pero vamos... Básicamente maquillaje. Este producto es de la marca House of Dolls. House escrito H-A-U-S, no como house de casa. Uf, tengo un pelado frente. Y son estos dos pintalabios. No me digáis que no son monísimos. Mirad qué monada. Se ponen así, ¿vale? Son tan cookies. Tienen cuatro colores, me parece ahora mismo. Y yo cogí estos dos. Este se llama She y es un tono pues como nude, marroncito. Y este se llama Cake Killer y es un tono coral. La verdad que son muy, muy chulos, quedan súper bien. Ahora, eso sí, son tan cremosos, tan cremosos, tan cremosos que, bueno, pues a lo largo del día se te van yendo. Así que yo os recomiendo que os pongáis un delineador, perfilador de labios debajo como base y luego os pongáis este encima, así os va a durar muchísimo más. El precio creo que sale a unos 8 dólares más o menos, así. En total me costaron lo mismo que comprarme dos pintalabios de MAC con el shipping incluido, así que si vivís en Estados Unidos o en una zona cercana a Estados Unidos os va a salir mucho más barato. ¿Qué más? Pues vamos a esta bolsa de iMads en la que he guardado todo, todo, todo. No solo lo de iMads, todo lo que he comprado. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar por cosas que no son de iMads para poder dejar la opinión de iMads al final del vídeo. Un producto con el que estoy obsesionada y eso que me llegó hace unos días y lo llevo probando dos días. Y es que no hay palabras para describir lo maravilloso que es este producto. ¡Tarán! No sé si reconocéis esta foto de aquí. ¿Quién es? Es Jaclyn Hill. Y este es su iluminador con Becca Cosmetics. Es una pasada. Se llama Champagne Pop. Y de momento solo lo venden en Estados Unidos. Sé que va a llegar a Europa, pero no sé cuándo exactamente. Pero bueno, yo lo compré en Sephora de Estados Unidos, lo compré un lunes y me llegó el viernes. ¿No es impresionante la velocidad con la que llegan las cosas? Es que yo flipo. Cuatro días y esto ya estaba en mi poder. Dejadme que os lo enseñe un poco. Es una pasada de iluminador. Es que, bueno, no sé si lo podéis ver. ¿Veis aquí? Lo bien que ilumina. Es una maravilla. Yo creo que es un iluminador que va a quedar perfecto con cualquier tono de piel. Es un poco así como tirando a melocotón, color melocotón. Un poco parecido al Soft and Gentle de MAC, pero el Soft and Gentle de MAC, si lo habéis usado, deja como particulillas, ¿no? Como si echarais purpurina un poco, ¿vale? Este no. Este no te deja las partículas, por lo tanto no cae al resto de la cara, que es una cosa que no me gusta mucho del Soft and Gentle. Así que este creo que va a ser mi nuevo highlighter favorito. El siguiente producto del que os voy a hablar lo compré en la página web de Morphe
Y es este Pro Concealer de LA Girl. Tengo muchas ganas de probarlo, la verdad que todavía no lo he usado. Y he oído muy buenas reviews de este highlighter, de este corrector, así que tengo muchísimas ganas de probarlo y ya os diré qué tal. En la web de Morphe también conseguí esta brocha. Esta brocha es la M439 y al parecer es muy buena para aplicar la base de maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya os diré a ver qué tal. Tengo muchas ganas de probarla también. La verdad que muchos de los productos que he comprado este mes todavía no los he usado porque estaba esperando a haceros el haul este para poder utilizarlos y al final nada. Y otra cosa, la última ya que compré en la web de Morphe es una paleta de sombras. Estaba buscando la paleta que hizo Jaclyn Hill, pero supongo que era edición limitada y ya no la venden. Así que os la voy a enseñar. Esta es la paleta 35N, son todo colores neutros. Uy, perdona. Son todo colores neutros, ¿vale? Y está súper bien. La probé la pigmentación en los dedos un poco y os tengo que decir que me quedé flipada, ¿vale? Tiene todos, 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 todos estos colores. Son 35 colores. Y la cogí porque me encanta que tiene este rosita, tiene colores morados, tiene colores burdeos. Y es que en ninguna de las paletas que tengo de colores neutros vienen estos colores. Así que dije, bueno, estaba en oferta, así que para casa. Bueno, vamos a empezar un poco con las cositas que compré en IMAX. La verdad que fui con muchas expectativas porque iba al evento Pro. Y según lo que pone la web, en el evento Pro pues va a haber más productos, cosas exclusivas para Pro, más descuentos y no. En MAC tengo el mismo descuento que tengo con la tarjeta Pro, en Urban Decay exactamente igual. O sea, en todas las tiendas tenía el mismo descuento que tengo ya con mis tarjetas Pro. Por lo tanto, no me sirvió de nada en cuanto a comprar cosas con más descuento. Segundo, tenía muchas ganas de probar los Fix Plus de MAC con los diferentes olores, pero no, porque aquí en UK llegan ahora en agosto, por lo tanto no lo tenían en IMAX, cosa que me parece fatal, porque ya que va a ser un evento pro, ¿por qué no traes algunos para que los pruebe? Aunque no los vayáis a vender, pero por lo menos para que los podamos probar, los podamos oler y podamos saber cuál es el que nos vamos a comprar cuando se empiecen a vender, ¿no? No, 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 es que las charlas tampoco fueron muy allá. No sé, muy desilusionada con IMAX, creo que no voy a volver ya. Paso de gastarme el dinero en voy a bajar hasta Londres para nada, porque para eso voy a las tiendas y me lo compro allí. Pero bueno, ya que estaba, pues compré cosas obviamente porque dije, bueno, ya que estoy aquí, vamos a aprovechar, lo voy a comprar y ya está. Empezamos por moflete jugando. Moflete, estoy grabando un vídeo, por favor. Empezamos por Beauty Blender. Compré dos porque es que la tengo fatal, machacada y tenía que comprar más. Así que he comprado una para cuando os haga los tutoriales y esté un poco más decente y no esté tan asquerosa como la rosa. Y luego otra para el día a día. Perdonad los ruidos, es que Moflete está jugando, como podéis ver. También compré unas pestañas postizas de velour. Estas son las, uy, Wispies, ah, las Wispies Sweet Nothing. Y, ay, qué mono. Y tienen esta pinta. Tengo muchas ganas de usarlas, pero lo mismo, tampoco las había usado porque como os iba a hacer el haul, pues aquí lo tenéis. Las tocas y son súper, súper suaves. Es que dices tú, es pelo de verdad. Y quizás lo ves. Pero bueno, ya que me pongo pelo falso en el pelo, pues me pongo también pelo falso en las pestañas. El sistema de depilación de Melody Claire. Me hizo la demostración la chica cuando estaba en IMAX. La verdad que me quedé flipando, así que lo compré. Obviamente, y compré también para mi madre y para mi hermana. Tiene esta pinta, ¿vale? Te vienen dos instrumentos
Este es para la zona del cuerpo y tal, y este es para la zona de la cara, ¿vale? Si te quieres hacer el bigote y todo eso. Luego tiene aquí unos parches que los pegas aquí, son unos parches iónicos que los pegas aquí. Y lo único que tienes que hacer es... A ver, quítame este porque si no. Es, imagínate mi brazo, ¿vale? Metes tu manita aquí, aquí se supone que tienes el pad iónico, ¿vale? No lo voy a poner ahora porque lo tengo en otro, porque compré dos, lo tengo en otro, ¿vale? Y por ejemplo, imagínate en el brazo, lo que tienes que hacer es coger esto y hacer 1, 2, 3 para un lado, 1, 2, 3 para otro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y lo que hace es coger el pelo, lo enrolla y lo arranca. Es una pasada, me parece que es un instrumento. Un instrumento, no sé cómo llamarlo, digo yo, un instrumento. Es un producto perfecto para llevar de viaje, porque fijaros, es que no ocupa nada, ¿no? Si te quieres depilar, pues aquí está. Lo llevas de viaje así, tal cual. Y te dura, pues, como unas 3 semanas antes de que te empiece a salir el pelo. Y te sale el pelo luego súper suavecito. Bueno, vamos ahora con las compras que hice en MAC. Porque, claro, me dio una lista enorme de cosas que quería comprar porque creía que las iba a recibir con un poco más de descuento. Pero bueno, no fue el caso. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Ah! Primer pintalabios de los dos que compré. Este es que llevaba queriendo desde hace un montón y al final nunca me lo compraba. Es el Heroine. Me encanta, me parece que es el color morado perfecto. O sea, no hay otro color. Tiene que ser el Heroine de MAC. Bueno, ya que os lo he enseñado, lo saco de la caja. Ya no la tengo. Luego, el siguiente color que me compré es este que llevo puesto ahora mismo. Es un color nude perfecto. Ahora, este ya es mi favorito junto con Angel. Angel es un color nude perfecto, pero en tonos rosados. Este es un nude perfecto en tono más marroncito. Hoy se mofleta, no sé si lo veis, pero bueno. Se llama Modesty y tiene esta pinta. Tiene esta pinta. Y bueno, ya lo veis, lo llevo puesto. Y es que parece que no llevo ningún pintalabios, pero sí que llevo, es este. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, luego os lo voy a enseñar, ya que está aquí. Repuse mi Prolong Wear Concealer porque se me estaba acabando y no puedo vivir sin él. No puedo. Así que lo repuse. ¿Qué más compré? Aquí tampoco hay muchas cosas nuevas. ¿Qué os voy a decir? ¡Ah! Por fin. Es que no sé si se lo di a mi madre cuando estuve allí la última vez que estuve, o cuando vino mi madre aquí, o si es que lo he perdido entre la mudanza y para acá. Pero el Prep and Prime en Radiant Roast. Es que, te lo juro, estas ojeras no han estado nada bien en estos 3 meses que no lo tenía. Así que lo he tenido que comprar. No te vuelvas a perder nunca. Uno de mis productos favoritos estos meses, que ya os los enseñaré en el siguiente vídeo que haga, que va a ser mis productos favoritos del verano, porque ya julio se ha pasado y todo se ha pasado, es... La máscara de pestañas False Eyelashes Waterproof de MAC. Es esta que llevo puesta ahora mismo. No sé si lo veis muy bien porque obviamente la luz va y viene y está un poco caca. Pero bueno, es una pasada de máscara de pestañas. Te las hace súper largas y la verdad es una cosa que yo, por ejemplo, extrañaba mucho en todas las máscaras de pestañas. Estas que decían pestañas postizas, pestañas postizas. Na, na, na. No, la verdad que te hacían como grumos y no te hacían mucho. Estas te separan las pestañas. Que parece que tienes más de las que ya tienes. Es una maravilla de producto. También compré este primer de Make Up For Ever. Se llama. Es el Smoothing Primer. He oído hablar muy bien de él y tengo muchas ganas de probarlo. Como ya sabéis, obviamente todavía no he probado nada porque estaba esperando haceros este vídeo.
Así que ya os contaré mis primeras impresiones de este precioso primer. Ah, y ya por último, en mi haul de iMats, esto lo compré en Urban Decay. Que eso es otra cosa que es que no entiendo, no entiendo. Fui al stand de Urban Decay, ¿vale? Y creo que tenían dos cosas disponibles, dos. O sea, te dicen, ¿no quieres ver las sombras de ojos? Y tú, no, 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 no quiero comprar nada. Venga, míralas. Y tú, bueno, venga, pues ala, las voy a mirar. Te pones a mirar las sombras y tú, ¡hala, esta qué bonita! ¡Oh, oh, oh, quiero esta, esta, esta! ¡Ay, lo siento, no la tenemos en stock! ¡Ay, lo siento, no la tenemos en stock! Y es una de, pero si os habéis abierto hace media hora y no ha pasado tanta gente, es que no habéis podido vender tantas sombras. Y digo, bueno, pues nada, quiero probar también este, el spray, el makeup fixer de Urban Decay, que lo hicieron junto con la marca de Scandinavia. Quería probar el All Nighter, ¿vale? Porque tampoco lo tenían. Y digo, pero entonces, ¿qué coño tenéis? Esto. Esto es lo que tenían. La base de maquillaje Naked Skin de Urban Decay, que también os enseñaré en el próximo vídeo de primeras impresiones porque no la he probado. Y por último os voy a enseñar esto que me llegó. He decidido suscribirme a la Glossy Box, ¿vale? Para poder haceros más contenidos y más vídeos, enseñaros lo que me viene y probar cosas y recomendaros productos. Así que tengo estas dos Glossy Box que os voy a abrir en el siguiente vídeo que voy a grabar ahora mismo cuando termine este. Ajá. Y os había dicho por último, pero no, 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 no es por último. Tengo dos cosas que compré en Primark y una cosa que compré el otro día en una tienda que se llama Staples y os voy a enseñar. Bien, Primark. Primark compré dos camisetas que me encantaron. Y bueno, os las voy a enseñar pues para que la veáis, ¿vale? Esta es que yo creo que es perfecta, ¿vale? Simply Stylish. Me encanta. O sea, yo creo que esta camiseta no me la voy a quitar. En lo que queda de verano ya. Es esta camiseta. Ay, no la veis. A ver si hago así. Vale, sí. Esta camiseta con un dreamcatcher, un cazador de sueños. Me parece que es preciosa, es gris y rosa. Es que todo lo que tenga rosa, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya me veis. Y luego otra cosa, que la voy a abrir. En mi otro de los colores favoritos es esta funda para el portátil. No se ve el color. Es de la colección de Martha Stewart y lo compré en Staples, que es una tienda de cosas de oficina y tal y cual. Y lo compré en Staples porque era buy one, get one free. Así que compré un regalo que tenía para mi hermana y dije, pues me voy a comprar esto también, ¿no? Porque como me va a salir gratis, pues obviamente hay que cogerlo. Bueno, chicas, hasta aquí mi haul del verano. Espero que os haya gustado todo lo que he comprado. Como ya sabéis, muchas de las cosas os las voy a enseñar más adelante en vídeos de primeras impresiones o en productos favoritos del verano. Y nada, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Mofrete! Para ti. No, para ti no, porque lo tengo que guardar aquí en la brocha. ¿Qué? ¿Deje la brocha en paz? Hombre. Que tú no te echas foundation. Tú no puedes usar la brocha. Y por último, otra cosa que compré en la web de Morphe es... ¡Au! Esto va a estar lleno de bloopers. Mofle, no me pares el vídeo, ¿eh? Te estoy viendo. Este es como muy... Ay, no sé cómo decirlo. Hola, Shadow. Vamos a guardarlo con mucho amor. Tengo pelos de gato por toda la cara. En la web de Morphe también conseguí este... compré allí que me pareció bastante interesante fue este sistema de depilación de la marca Melody Claire.
momento, por favor. Voy a echar a mis gatos de aquí. Moflete es muy malo y no para de jugar en medio del vídeo. Así que me lo llevo. Shadow, me ha hecho una foto. Ya has hecho una foto.